¿Sabían que ya casi tenemos 18 años de casados, mi esposa y yo? Así es, ya casi, ya casi. Ah... Yo sé que, que no nos miramos ni siquiera de 18 y nos casamos cuando estábamos en, en una kermés de la, del kinder. Este, nada se uh, Pero sí, definitivamente me acuerdo todavía cuando estábamos los primeros meses de casados y estábamos buscando una casita, un nidito para, para crecer. Y precisamente en octubre de 2006 tuvimos la oportunidad de comprar nuestra primera casita. Este, estábamos súper emocionados. Estábamos, era, un, era un condominio era en el estado de Colorado, y, y literalmente, ¿no? Estaban apenas construyendo las, las, las unidades. Este, tuvimos el privilegio de escoger varias cosas para nuestra casita. Y estábamos bien emocionados. No era ni siquiera de tres pisos, era de tres niveles. Estaba media raría Entrabas este, y, y, y era la salita, el comedor y la cocinita. Y luego como que medio piso abajo estaba un cuarto el lava, el, para lavar y un, un, varias cositas. Y luego arriba, medio piso arriba, o sea, como digo, estaba medio, medio rarita. Uh, y, y nos encantaba, ¿no? Ahora que lo pienso, la verdad es de que nuestras ambiciones estaban grandes. Tenía tres recámaras, dos baños, aparte dos salas, y, y eran nos, éramos dos, nos, nosotros dos solos. Pero sin embargo, creo que habíamos encontrado en ese momento, pues, sentía que habíamos encontrado el nido perfecto ¿no? para poder crecer como familia. Sin embargo, unos años después, este, en el 2008, como conocen o saben, se desploma o se, 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 se cae la, la, la bolsa de valores en Estados Unidos y nos vemos afectados de gran manera y terminamos cayendo en un ciclo vicioso hasta terminar declarándonos en bancarrota. Este, no sabíamos manejar nuestras finanzas correctamente, este, aparte el, el hecho de que la bolsa de valores había sido afectada, nuestra casa estaba devaluada más de 90 mil dólares y teníamos un pago del 20% del total. Que teníamos que pagar unos meses después. sí, Sin duda fue un momento muy difícil tener que ver cómo es que literalmente se llevaban los muebles de la casa, cómo es que te levantabas y de repente ya no estaban tus vehículos afuera porque habían sido reposeídos. Uh, y, y feo porque, pues, ya en ese momento ya teníamos a Joyce, uh, era de tres añitos, Joshua acababa de nacer, y, y tuvimos que tomar esta decisión de pues, tener que volver a empezar de ceros. No, y hice la verdad para como varón fue un golpe difícil, fue, dije híjole, la regamos no empezamos a hacer las cosas correctamente. Y la razón que te comparto todo esto es porque estamos en esta miniserie y precisamente hoy acabamos con esta serie donde estamos aprendiendo a cómo manejar nuestras finanzas y sobre todo ver qué lo que Dios dice acerca de nuestras finanzas, pero también qué es lo que el mundo nos deja saber acerca de los recursos que Dios nos permite tener. ¿no? Y antes de continuar con la plática, este, simplemente para aquellos que no tengo el privilegio de conocerlos, creo que nomás veo unas cuantas caritas este mi, mi nombre es Oliver soy el pastor de esta bella iglesia gracias por acompañarnos a los que son de casita qué padre que están aquí con nosotros aprendiendo aún en esta serie que para muchos nos nos incomoda como que ya van a hablar acerca de, de, del dinero en esta iglesia como se han dado cuenta aquellos que somos de casa hablamos de todo porque la Biblia habla de todo, ¿no? Y con el tiempo que tengo con ustedes, la verdad me gustaría poder compartir con ustedes uh, dos, dos, dos puntos, uh, dos posturas que existen cuando hablamos acerca de las finanzas, ¿no? O la postura de, de vivir en escasez y la, la postura de vivir uh, en, en abundancia. Y también quiero compartir con ustedes tres puntos prácticos que podemos aprender el día de hoy para poder vivir en libertad. Este. Y el mundo constantemente nos bombardea con esta mentalidad de que no tenemos lo suficiente, ¿no? Ah, no tenemos suficientes zapatos cuando tenemos un closet lleno de, so de zapatos, ah, vamos al refrigerador, no tenemos comida, pero está llena de, 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 de despensa, ah, no tenemos suficiente tiempo, no tenemos suficientes amistades, no, no ponemos suficiente contenido en nuestras redes sociales, no tenemos suficiente dinero, no tenemos suficiente esto, no tenemos suficiente lo otro eso es lo que el mundo constantemente nos deja saber, ¿no? Ahora, sin embargo, Jesús o Dios mismo nos hace esta invitación de vivir en abundancia, nos hace, de, nos, nos invita a ver de que tenemos más de lo que necesitábamos o de lo que necesitamos. Precisamente la semana pasada, Pastor Fito nos compartía de que una de las cosas buenas que tenemos es de que somos ricos. Pero también es uno de los problemas que tenemos que somos ricos. ¿sí? Una y otra vez podemos ver en la Biblia cómo es que Dios habla acerca de la abundancia y de cómo es que Dios quiere que vivamos con ese pensamiento de que tenemos más de lo que necesitamos. ¿sí? Donde nos podamos enfocar no solamente en nuestras limitaciones, sino en los recursos ilimitados que Dios tiene para nosotros. Es muy interesante porque estamos acostumbrados a vivir con lo que no tengo. Y se nos olvida de que Dios nos dice tienes más de lo que necesitas. Precisamente Jesús nos hace esta invitación de vivir una vida generosa. Y para poder ver esto, me gustaría compartir contigo lo que dice a, allí en Lucas capítulo 6, versículo 38, que es lo que vamos a estar viendo. Si tienen sus aplicaciones pueden abrirlas, si tienen sus bosquejos, pueden agarrarlos, sino de todas maneras sale en pantalla. Dice, den a otros. ¿Y qué dice? Dios les dará a ustedes. ¿Qué nos dará? En su voz una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con la que ustedes den a otros. Dios les devolverá a ustedes. Sí, Jesús nos está llamando a ser generosos. Sí, no el pastor Oliver, no el pastor Fito, sino Jesús mismo nos está llamando a ser generosos. Oh, eh, definitivamente vamos a poder ver de que cuando nosotros damos vamos a poder recibir una medida buena apretada sacudida y refleta. Pero qué tenemos que hacer? Tenemos que dar. Sí, o sea, en pocas palabras tenemos que nosotros dar el primer paso. Esa es la clave. Sí, tenemos que dar el primer paso. Y la verdad creo que todos o sino que la mayoría de nosotros en nuestro sentir queremos dar más. Queremos dar más de nuestro tiempo, queremos dar más de nuestros talentos. Y aún queremos dar más de, nuestro, de nuestros tesoros. Sin embargo, a veces nos encontramos en una posición donde no sabemos cómo hacerlo. O simplemente como que, ah, ¿por dónde empiezo? Qué bueno que están aquí. Mi idea es poderles ayudar a tomar ese primer paso. El primer paso para poder vivir en libertad es poner a Dios en primer lugar en nuestras finanzas. ¿sí? Aún en nuestras finanzas. La realidad es de que Dios tiene un lugar en el mundo, en nuestras vidas. ¿Y saben cuál es ese lugar? El primer lugar. Él quiere ser el primero en todo, en nuestras vidas, aún en nuestras finanzas. Si no sabían, Dios es un Dios celoso, ¿no? Y Él quiere ser el primer lugar en todo. Es más, no sé si se acuerdan, y en la mañana hubo un grupo donde estábamos platicando. No sé si se acuerdan cuál es el primer mandamiento o el, el, el mandamiento más importante. ¿Se acuerdan cuál es? ¿O se lo saben? Va como algo muy similar que ama al Señor con... ¿Ok? Ama al Señor con tu, a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. sí. Y recientemente escuché a alguien decir que es fácil dar sin tener que amar. Pero no puedes amar sin dar. Y si decimos amar a Dios, entonces tenemos que saber dar. O sea, no hace sentido, y espero que me hayan dado a entender, de que este hombre decía: todos podemos dar. Sí, todos podemos dar. Todos tenemos esa libertad. Pero si dices amar a alguien, tienes que saber dar. O sea, no puedes amar y no dar a la misma vez. Dar de tu tiempo, dar de tu talento, dar de tu tesoro. Sí, porque esto no se limita solamente a nuestras finanzas, se trata de todo: dar a Dios lo mejor y todo el tiempo. En Proverbios 3, versículo 9 y 10, dice: Honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Sí, con las primicias, no con lo que nos sobra, sino con las primicias. Es bien interesante, continúa diciendo: Así tus graneros estarán llenos con abundancia y tus, lugar, y tus lagares rebosarán de vino. De vino nuevo. Ahora quiero aclarar, yo sé que ahorita ya no manejamos lo que son los granos, el vino y, y todo ese tipo de cosas, pero en esos momentos era lo que se usaba para intercambiar. Éramos así como la criptomoneda de hoy en día, ¿no? Ah, yo sé que muchos no son, no, quizás no lo usamos, pero era la moneda que usamos hoy en día. Pero tenemos que saber honrar a Dios. Eso es lo que nos dice, honra al Señor con tus riquezas. Y con las primicias, ¿sí? Refiriéndose a lo primero, es como cuando saca, cuando nos llega el cheque o los ingresos, o aún cuando empezamos el día, la idea es empezar dándole gracias a Dios. Lo primero que hacemos, lo primero que entra, ¿sí? Vamos a decir, si tuviéramos hoy en día ganado, unas vaquitas ahí guardadas, ¿no? ¿Cómo podemos honrar a Dios con ello? Pues la idea sería pues sacrificar una vaquita. Y darle a Dios unos taquitos de ribeye, ¿no? unos taquitos de, de sirloin o no sé, este, unos tomahawks, ¿por qué no? Bien asaditos con su salsa bien picocita, su salsita acá bien, con su limoncito. Ah, mejor no hablemos de comida, ah, pero para poder vivir una vida en abundancia debemos de poner a Dios en primer lugar, en todo, en todas las áreas, aún donde nos cuesta muchos de nosotros en nuestras finanzas, sí. Se puede decir tacaño en la iglesia. Debemos de dejar de ser tacaños. Yo sé que se escucha fuerte la expresión, pero cuando le damos a Dios algo sucede en el ámbito espiritual, pero también sucede algo en nuestras vidas, sí. Ahora, esta primera parte como, o las primicias también se refiere como, las, como el diezmo. Y lo vamos a ver más adelantito, un versículo donde habla acerca de los diezmos. Y que es el diezmo, es decir, la, décima per, la décima parte de nuestros ingresos. Vamos a decir, si ganamos 100 pesos, ¿no? Entonces le vamos a dar a Dios 10 pesitos. Si gano 1000 pesos, ¿cuánto es? 100 pesitos. Si gano 10.000 pesitos... Son 10 mil pesitos y hay como que duele, ¿no? Porque son 10 mil pesos, ¿no? Pero cual sea la cantidad, son 10%. Y quizás te estás preguntando: ¿y por qué el 10%? Yo me pregunté una vez: ¿por qué Dios quiere el 10%? ¿O por qué habla del 10%? sí si creo que la verdad es un porcentaje en no una cantidad, porque se trata de un sacrificio para el que tiene mucho, como para el que no tiene tanto. O sea, es simplemente un porcentaje. Ahora, ¿por qué no el 10 o el 20 o el 12 o el, el, o el 30? Aclaro, ah, Dios nos manda o nos, 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 nos invita a ser generosos. ¿sí? O sea, la, el, el, el porcentaje no es necesariamente lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es lo que representa el dinero a veces en nuestras vidas, que es nuestro corazón. ¿No? Ahora, esto, el 10%, a lo mejor simplemente es la cantidad perfecta que nos va a ayudar a liberarnos de la codicia, sí, o, o liberarnos de ese amor que desafortunadamente a muchos de nosotros nos impulsa a poder vivir una vida de escasez, ¿no? porque eso es lo que el mundo nos deja saber. Empezamos a enfocarnos en nuestras necesidades, en nuestras limitaciones. ¿no? El, el mundo constantemente te dice es que no tienes, y empezamos a pensar, híjole, ¿y si doy? ¿Y si ya no me alcanza? ¡Híjole Casey! No sé si conocen a alguien que se llama Casey. Sus papás a estas personas cuando salieron y les pusieron Casey, lo más probable es de que ellos entendieron de que Casey ya no nos va a alcanzar con este niño, Casey ya no me va a poder comprar mis botas porque ya está. Y pues por eso le pusieron Casey, ¿no? Pero bueno, es gratis ese, este, se los dejo por si, por si alguna vez lo quieren usar. Ah, pero se nos olvida, ¿no? Se nos olvida a nosotros a quién es Dios. Se nos olvida que, quién nos está invitando a dar. Y se nos olvida cuál es la promesa que Dios nos da de que cuando damos, Él también nos va a dar y nos, da, va, nos va a dar más de lo que necesitamos. ¿No? Nos va a dar esa medida buena, apretada, sacudida y repleta. Ahora, ¿por qué y para qué? Porque Dios siempre está constantemente invitándonos a ser generosos. Yo creo que nos está invitando porque quiere que regresemos o nos está invitando a, a, a regresar esa identidad verdadera que Dios nos dio. ¿no? Porque sabemos de que Dios mismo se dio a sí mismo por medio de Jesucristo. Él se dio a sí mismo. Él fue generoso con nosotros. Y en el principio de la palabra nos dice que somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, si él es generoso, entonces nosotros somos generosos. Y él, por eso nos invita a ser generosos para poder regresar a esa identidad verdadera. Sí. Él quiere que seamos imitadores de él. Mira lo que dice en, en segunda de, de Corintios nueve seis al 9 y dice: Recuerden lo siguiente: Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. ¿Hace sentido, no? Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no de mala ganada. No, 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 no todas No, no, Cada de fuchis. Ni bajo presión. Si no se trata de una cantidad específica, dice que uno tiene que ponerlo en su corazón. Cualquier cosa. ¿no? Luego continúa diciendo. Ah, ta, 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 porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y me encanta esta última parte. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Qué interesante. Sí. Ustedes, de ustedes saben que yo me, yo, yo me crié en una familia cristiana y a mí me enseñaron desde chico a ser generoso, no solamente con el tiempo que tengo, con los talentos, con los talentos que Dios me ha dado, sino también con nuestras finanzas. ¿no? Eh, hemos aprendido, aprendido una y otra vez cómo es que, que, que tengo que ser generoso y he visto cómo es que cada vez que he sido generoso, Dios ha bendecido nuestras vidas, ¿sí? eh, aunque a veces la hemos regado. Dios ha sido fiel, nunca nos ha faltado nada de lo que necesitamos. Quizás no todo lo que queremos, pero no, no de lo que necesitamos. Dios siempre ha sido fiel. Y a lo mejor tú también te encuentras en la misma situación. Tú entiendes, tú, tú te criaste y esto para ti es algo normal, ¿no? Sabes que tienes que ser generoso, eres generoso o generosa y entiendes la, la, la importancia de, de participar con la congregación para poder extender el reino de Dios. Entiendes que Dios ah, usa nuestro tiempo, usa nuestro talento, usa nuestros tesoros para poder continuar, no que lo necesite. Pero lo usa para poder extender el reino de Dios. Y si eres de esas personas, hay que continuar haciéndolo. Si ¿sí? continuemos haciéndolo, ahora a lo mejor estás aquí y dices, Eso es nuevo para mí. Yo no sabía que tengo que honrar a Dios con mis finanzas. Yo no sabía que tengo que poner a Dios en primer lugar. Aún en las finanzas, bueno, espero que estés aprendiendo algo y que continuemos avanzando en conocimiento y en, en la práctica. No, ahora a lo mejor dices, Sabes que yo quiero ser generoso. O generosa. Pero la verdad, si vieras mis finanzas o mis recursos, o el tiempo que tengo, uf, me entenderías. Mi idea o la invitación es de que consideres poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Y que, que evitemos a todo costo vivir desde un punto de vista de escasez, donde vemos las limitaciones que tenemos versus lo que Dios nos puede dar cuando somos generosos. No se trata de una cantidad, se trata de simplemente una disposición de corazón. ¿Sí? Nosotros no siempre le hemos atinado al blanco, como les comentaba al principio. Han habido temporadas donde nos hemos desenfocado y hemos vivido desde un punto de escasez en vez de un, de un punto de, 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 de abundancia. ¿Sí? Estos errores que cometimos al principio cuando la, la voz de valores... Fue una excusa para nosotros declararnos en bancarrota, pero realmente es porque no estábamos poniendo a Dios en primer lugar. Le dábamos las sobras, no las primicias, ¿no? No lo poníamos en primer lugar. Ahora no digo que hemos alcanzado la meta y que estamos haciendo las cosas perfectamente hoy en día. No, pero nos, nos esforzamos cada día y estamos ah, viviendo de una manera que sentimos que estamos honrando a Dios cada día, sí. Ahora, este, este, esta, esta situación que nos pasó a nosotros nos ayudó a poder entender la importancia de poner un guardadito, de tener una cuenta de ahorros. Yo sé que aquí en, este, en México o en Latinoamérica no es algo común practicar el hecho de tener un aguardado. Y quizás hasta nos incomoda, pues dices, si no puedo para dar diezmos o ofrenda, ¿dónde quieres que aguarde? ¿No? Pero alguien me enseñó. En algún punto de nuestras vidas, la importancia de ahorrar. Y es precisamente el segundo punto que tenemos hoy. Para poder vivir una vida este, en libertad, tenemos que tener un plan de ahorros. Y el secreto más importante que puedo darles el día de hoy es este. No nos tenemos que gastar todo lo que generamos. Sí. Yo sé que se siente bien padre, ¿no? O sea, recibimos, no sé, 100 pesos, 200, 1000, 2000. Y e irse a la tienda y que reina, ¿no? Como dicen. Está súper padre. Lo he vivido, he estado ahí. Pero definitivamente no lo tenemos que gastar. No lo todo. No. No lo tenemos que gastar. Ahora, el ahorrar es un método sabio de cómo podemos manejar los recursos que Dios nos da. Mira lo que dice ahí en Proverbios 21, 20, Dice, el sabio ahorra para el futuro. Pero ¿quién dice qué? qué, qué? Pero el necio gasta. Lo que gana, ouch. ouch. Sí, cuando nosotros compramos la casa, nunca vimos venir este, esta catástrofe. Este, no estábamos preparados financieramente para absorber esos cambios de, de, de vida, esas, esas situaciones. Aún en la pandemia, muchos de nosotros uh, batallamos demasiado porque no estábamos acostumbrados, no vimos venir lo que sucedería con la pandemia. ¿No? Y aprendimos a poner el, ocho, el 10%. So nos enseñaron, en un punto de nuestras vidas nos enseñaron a, a vivir del 80%. Nos enseñaron, dijo, ¿sabes qué? Este, empieza a guardar el 10% de tus ingresos, dale a Dios tus 10% y vive del 80%. Y empezamos, porque de todas maneras tenemos que empezar de ceros. So, empezamos a vivir de esa manera. Empezamos a dar a Dios los primicias, el 10%, aguardamos el 10% en una cuenta de ahorros y entonces empezamos a vivir del 80%. Y nos ha ayudado demasiado. ¿no? Y es necesario saber ahorrar. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 6, versículo 6 al 8 y dice, ¿cómo dice? ¡Auch! La Biblia a veces es dura, ¿no? O sea, ¡ouch! Y dice, tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno, ¿sí? Tendremos situaciones difíciles. Llegarán esos inviernos, los garantizo, van a venir, ¿no? Pero si no estamos acostumbrados a empezar a ahorrar, nos vamos a ver afectados. Nos vamos a ver afectados, no más este mes, para que se den una cuenta, o cuenta, perdón. Eh, no es Mi troquita se descompuso. Dije, ja, ah, pues no pasa nada, no agarramos de la cuenta de ahorro, la componemos. Y como que el sabe cuando uno tiene de repente extra. O, o no puedes hablar del dinero enfrente del carro. ¿Cuántos sabemos eso? <laughs> ah, sí, es, 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 no sé, como que tienen oídos, o no sé qué rollo. El chiste es de que, pues ya no, ya la traía, dije, ah, qué bien, mi troquita y todo. Y de repente, otra vez, se volvió a descomponer. Y ahorita está en el mecánico, ¿no? Pero, y no nomás como si fuese como broma, ¿no? En esa semana, en ese mes me enfermé, tuvimos gastos adicionales de medicamentos, uh, sucesivamente cosas. Y dije, si no hubiéramos tenido una cuenta de ahorros, nos hubiéramos visto en una situación difícil, ¿no? La verdad, es la importancia de tener ahorros, ¿no? Ha sido un precio que a nosotros nos ayudó, el precio de tenerlo que perder todo en un tiempo. Nos ayudó para poder vivir una vida mejor hoy en día. ¿no? Por lo tanto, si ustedes pueden empezar a vivir con el 80% de una vez, empiecen a hacer. Si no pongan una como, como meta, empiecen con un por ciento, empiecen con dos por ciento, continúen haciéndolo hasta que lleguen por lo mínimo a estar viviendo del 80%. 10 al Dios, 10 a, a su futuro. Y el 80% para que se lo gasten en lo que quieran. No, perdón, en lo que necesiten, ¿no? Sí, o sea, esa es, esa es la idea. Y nuestra meta como familia, este, aunque Lorena no sepa o no, no le cueste, es de que podamos vivir del 10% o menos, ¿no? La verdad, yo quiero poder ser generoso y poder decir, ¿sabes qué? Poder dar el 90% de, a nuestra iglesia, a, comunidad, a nuestra comunidad. ¡Qué padre podría hacer ¿No? No significa que estamos esperando a que le pegamos al gordo, ¿no? O que, 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 que nos ganemos la lotería o que cambien situaciones en nuestra vida para empezar a dar. Hemos, hemos dado y continuamos dando para poder llegar a esta meta. Y yo te quiero invitar a que tú también empieces a hacer lo mismo. ¿Sí? Ahora, conforme nosotros nos enfocamos primero en lo que necesitamos, es, es importante saber esta diferencia lo que necesitamos no siempre oh, perdón lo que queremos no siempre es lo que necesitamos yo me he convertido en un experto en, en cambiar la palabra yo le digo a, lo, a mi esposa le digo a ver, necesito un par de zapatos cuando tengo un montón ahí guardados ve necesito una computadora nueva ¿No? o sea y la realidad es de que no no o sea tenemos que ser uh, entender que realmente no todo, lo que no todo lo que queremos es una necesidad. ¿no? Y precisamente esto nos lleva al tercer paso. Para vivir una vida en libertad, debemos de ser responsables y buenos administradores. Tenemos que ser responsables y buenos administradores. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Seamos honestos. Comida, refugio y quizás transporte. ¿No? ¿Pero qué, neces qué queremos? ¿Netflix? Y como todas las películas están ahí, entonces queremos también a uh, 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 Disney Plus. Y como no todas están ahí, uh, uh, Amazon, Amazon Prime, HBO, ¿qué más? ¿Qué más? Paramount, Paramount exactamente. Y como no dan los, 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 los partidos, quizás en eso, queremos cable, ¿no? Para ver todos los partidos de, de fútbol o de soccer o de béisbol o lo que sea. Sí. Queremos celulares nuevos y modernos. Queremos televisores que eh, préndete y se aprenden. ¿no? Más inteligente que a veces uno. Queremos ropa, como decía Pastor Fito, de de fuchi, ¿no? o de Gucci. Ah, queremos zapatos buenos de marca. Ahora, no estoy diciendo que eso es malo. No, 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 para nada. Eh, y si los tienes, qué bien. Mientras sigamos los pasos para poder vivir en una vida de libertad mientras estemos dándole a Dios nuestras primicias, mientras estemos aguardando un poquito, mientras estemos siendo responsables y buenos administradores con lo que Dios nos está dando, date los lujos, no pasa nada, cómprate lo que puedes, ¿Sí? El problema es de que a veces pensamos que la única manera de ser de estar contentos o ser felices es teniendo estos estas cosas, ¿no? Entre más grande la pantalla, más feliz seré, ¿no? Entre más cuentas de para ver películas más fácil o más contento estaré, entre mejor me mire, mi autoestima estará mejor. Y la realidad es de que no, estas cosas no nos van a traer fe felicidad. Y dices a lo mejor no quiero que me lo cuenten, yo quiero sentirlo, no, yo quiero aprender, yo quiero gastarme las cosas y quiero comprarme esa televisión grandota para ver si es cierto que, que que me hace feliz o no. La realidad es si tengo un consejo para ti es que te va a salir caro esa enseñanza. Debe ser y caro. No. La realidad es de que no trae felicidad. ¿Cuántos de ustedes saben el versículo de Filipenses 4.13? Empieza como que algo así como todo lo ahora, ¿cuántos de ustedes se saben los versículos antes de eso? ¿No? Dos versículos antes. Y no se preocupen, no? O sea, no, 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 no se trata de El pastor no está poniendo a prueba. ¡Ah! ¿Qué no está? Esto habla Pablo aquí y, y, y está hablando con, dándole las gracias, ¿no? Por el esfuerzo y el apoyo a los de Filipenses y este, y, y está en la cárcel. Pero mira lo que dice ahí en Filipenses, precisamente, uh, capítulo 4, uh, versículo 11: Dice, He aprendido a estar contento con lo que tengo, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas. Y a veces nos quejamos nosotros porque no tenemos esto o el otro. Y Pablo estaba encerrado. Y estaba contento. Empezamos a compararnos con la otra persona y decimos: Y es que esa persona mira que trae carro nuevo. Uf, ah, es que mira, eh, eh, uf. El problema con compararnos es de que la comparación siempre nos va a llevar a tener un sentimiento de inferioridad o de superioridad con la otra persona. Y eso no le agrada a Dios. Eso no honra a Dios. ¿no? Debemos de estar contentos con lo que tenemos. Yo he escuchado a personas en mi caminar con, con Dios y ahora de, de pastor decir: ¿Y por qué Dios no me da más? y conforme empezamos a, a dar consejería de cómo administrar las finanzas vemos cómo las administran y digo pues cómo quieres no o sea si no administramos correctamente lo que consideras que es poco cómo piensas administrar cuando haya más no? y, y, y mi consejo bien bíblico le digo bueno pues si quieres tienes que aprender a ser mejor administrador no tienes que poder ser fiel en lo poco para que se te confíe en lo mucho. ¿no? La pregunta de millones es ¿estás contento con lo que tienes? Sabes vivir con casi nada. Sabes vivir con todo. Has aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, así como Pablo. A veces muchos que empezamos a tener y se nos olvida la iglesia, se nos olvida orar porque pues ya no necesito a Dios, ¿no? Ya tengo la solución pero la realidad es de que hay una satisfacción que quizás es difícil de explicar cuando somos generosos. Eh, eh, y te lo digo por, por mi persona, ¿no? Hay algo que me llena de felicidad de poder honrar a Dios con mi tiempo, con mis talentos y con mi tesoro. ¿sí? Yo después de haber, nosotros después de haber perdido esta casa en el 2010 este, y, y de, de, de tener estas situaciones difíciles donde te empezaban a quitar las cosas... ¡ay! No, pudimos restablecer ese crédito pudimos comprar una casita más y, y Dios usó esa casa para bendecirnos ahora cuando nos venimos a, a, a Tijuana pero nos costó este aprendizaje ¿no? empezamos aprendimos a poner a Dios en primer lugar no solamente en nuestra relación sino aún en nuestras finanzas buscamos constantemente la manera de poder honrar a Dios ahora no significa que somos perfectos ¿okay? quiero aclarar eso y tampoco significa que tenemos todo no pero sí te quiero invitar a que te unas que seas parte de esto ¿no? que te unas juntamente con nosotros y que pongamos a dios en primer lugar en nuestras relaciones en nuestros trabajos en todas las áreas incluyendo las áreas que a veces nos cuesta más en las finanzas precisamente la semana pasada este, iniciamos este reto de 90 días de generosidad yo sé que pastor fito nos hizo esta invitación si te la perdistes es... No te preocupes, te la voy a explicar. <laughs> si no le entendiste a nuestro pastor Fito porque es pocho, no te preocupes, te lo voy a explicar. Uh, la idea con este reto es de que básicamente es cómo podemos honrar a Dios con nuestro tiempo, con nuestro talento y con nuestro tesoro, ¿no? Ahora, por ejemplo, si tú no sirves, perdón, eso soy escucho de feo, ¿verdad? Como que ay, no sirven. No, si no estás compartiendo de tu tiempo al servicio a otras personas, uh, la idea es de que tú empieces a servir en algún ministerio. Ya sea en primeras impresiones, dándole la bienvenida a la gente. Este, puedes estar en el ministerio de, de los niños, a, cuidando, enseñándoles a los nenes. Puedes estar en el ministerio de, de producción, que están allá atrás escondiditos, que nadie los ve, pero hacen que todo esto suceda. Este, en las cámaras, también pueden, si cantan, y cantan bien, entonados, no. entonaditos pueden estar en, en el equipo de, de alabanza pero sobre todo, más que nada, para que ustedes puedan ver qué es lo que Dios puede hacer a través de ustedes. No No se trata de simplemente queremos, uh, en inglés dice free labor, um, trabajo gratis, ¿no? Se trata de simplemente queremos ver qué es lo que Dios hace en sus vidas. También este reto se trata de volver a tomar ese hábito de la lectura de la palabra. Yo sé que muchos de repente la dejamos, pero el reto es de que por los siguientes tres meses empecemos a leer la Biblia para poder aprender de lo que Él dice. ¿Sí? Y que cuando lleguen los momentos difíciles tengamos la solución porque hemos leído lo que la palabra dice y no seamos como niños que nos llevan las olas o los vientos con tanto tipo de enseñanzas que existen. Ahora también este reto se trata de lo que nos cuesta a muchos de nosotros, como se he dicho, y es acerca de las finanzas. Se trata de que si tú no has dado nada a la iglesia, pues que empieces a considerarlo y que empieces a poner una cantidad que Dios ponga en tu corazón y que empieces a dar algo, cualquier cantidad ya sea un por ciento, dos por ciento o la cantidad que Dios ponga en sus corazones. No, ahora si tú ya eres de esas personas que das algo, la idea es de que lo lleves al diez por ciento, sí, que empieces a dar tus diezmos, que le confíes a Dios con el diez por ciento de tu ingreso. No, ahora si eres de esas personas que ya das tus diezmos, bueno la idea es de que tú empieces a ser generoso, sí, que pongas esa mucha gente o la Biblia lo considera también lo lo habla como la ofrenda. Este, son diezmos y ofrendas, o nosotros le llamamos generosidad, que simplemente ponga la cantidad que tú quieras y que empieces a dar constantemente. ¿no? Pero cual sea la decisión que tú quieras tomar, que empieces a hacerlo este con ese corazón, no ese corazón contento, ese corazón dispuesto, entendiendo que no, Dios no quiere tus dinero, que no quiere tu tiempo, que no quiere tus talentos, porque todo lo tiene. Lo que Él quiere es tu corazón. Lo que Él quiere es simplemente que tú le puedas servir de corazón, ¿no? Por lo tanto, esta es la invitación de los 90 días, de poner a Dios en primer lugar. Son tres meses, tres meses se van así, ya estamos en junio, ¿no? o sea, en septiembre acabamos esto. So, la idea es de que, te, que te unas con nosotros. Y con esto cierro, bueno, empiezo a cerrar, para Ah, en Malaquías 3.10 dice, traigan todo el diezmo al tesoro y haya alimento en mi casa. Pruébenme en esto, ha dicho el Señor de los ejércitos. Si no les abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Yo personalmente aprendí, he probado a Dios y he visto cómo es que nos ha prohibido la verdad y no es por presumir. O sea, como pudiera explicar de una manera que me puedan entender de que esto no se trata de simplemente una cantidad, se trata del corazón. Sí. Y yo quiero que invitarte a que juntos podamos prove, probar a Dios. Y oh, si no lo has hecho, que te unas y dices, okay, me voy a animar a probar a Dios en esto. Y ver cómo es que empieza a derramar bendición hasta que sobrevive Ahora, esto no significa que va a ser fácil. Sí, quizás se va a descomponer el carro. Sí, sí quizás te vas a quedar o se va a, se va a echar a perder algo. No sé. Pero sigue sí, adelante. Créele. Créele. ¿No? Así como un niño cuando se cae, ¿qué hace? Se levanta y continúa. ¿Sí? Yo personalmente quiero ver, no, seguir viendo cómo es que uh, las puertas de esta iglesia siguen abiertas nuestra generosidad que, que las puertas de esta iglesia man, se mantengan abiertas donde gente como tú y yo podamos encontrar a, y ayudarlos a que encuentren y sigan a cristo yo quiero ver lo que dice en segunda de corintios no cómo es que él provee generosamente cómo es que nos da hasta suficiente para poder compartir con otros aquí nomás en playas yo soy una persona de números y, y, y hacemos reportes cada seis meses y nos dimos cuenta que por lo mínimo 50 personas en los últimos 5 meses nos han dicho de que han querido, de que han aceptado a Jesús en su corazón o de que han retomado su vida al Señor. Son 50 personas que, gracias a tu generosidad, gracias a mi generosidad, ahora esas familias tienen esperanza. Ahora esas familias tienen ese, a Jesús en sus corazones. Sí, y ha sido gracias a tu generosidad y a la nuestra. Y la verdad también eso me llena Me llena, me da alegría, me da felicidad Porque sé que estamos haciendo mayor impacto De lo que quizás nos pensaríamos que lo pudiéramos hacer Nomás solos nosotros Me encanta ver que cada dos semanas Un grupo de personas se va a la zona norte Y, y nos unimos con un grupo de, de, de un ministerio Que está, tiene un ministerio super, super padre este, Y se le está dando de comer Pero no nomás comida física Sino comida espiritual también me encanta, me encanta que podemos, que eso se puede y se puede lograr a través de nuestra generosidad. Me encanta que podemos ver o oh, cada año hemos bendecido a miles de niños que hemos podido bendecirlos con mochilas y útiles escolares. Miles de niños, desde, los, desde que nosotros llegamos hace siete años, hemos, esto ha sucedido. Hemos dado cientos de pares de zapatos, cientos de pares de zapatos. Y saben, yo sé si ustedes no sabían, pero durante la pandemia tuvimos la oportunidad de de más de 45 mil dólares en despensas básicas aquí en Tijuana. A mí me tocó ir en, en varias ocasiones a estos lugares remotos de aquí, de, de playas, aún en playas, en Tijuana. Estuvimos yendo a, so, a, la, a Soriana bendiciendo a, a los viejitos porque fueron las primeras personas que descansaron, porque eran las personas que están afectadas. Y bendecirlos con ropita, bendecirlos con cubrebocas, bendecirlos con una tarjeta de regalo de 500 pesos para que se comprara una, una canasta básica. Me anima a continuar siendo generoso. Me anima. Porque quizás yo con mi propia generosidad no hubiera podido hacer el alcance que, que hemos podido hacer. Somos una iglesia que no nomás nos quedamos en estas cuatro paredes. Somos una iglesia que gracias a nuestra generosidad podemos alcanzar e impactar a nuestras comunidades. Por lo tanto yo te quiero animar a que tú le digas sí a Dios. Sí. Que le digas, sabes que yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo en Tijuana. En, en, en la iglesia, playas, en la iglesia, zona río. Ahora ya somos dos campos. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de, de, de tener mayor alcance. No por presumir, no porque ah, mira, mi iglesia está más chida. No. Es una responsabilidad más de que tenemos para poder seguir impactando a más gente. Una oportunidad donde Dios nos está dando para poder ser de mayor impacto. Seamos como Jesús. Seamos generosos. Por eso dice, de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su único hijo para que tú y yo pudiéramos creer en él. Y tener vida eterna. No se trata de finanzas. Sí, lo hablamos. Se trata de nuestro corazón. Se trata de nuestro corazón. A veces no queremos dar el tiempo, a veces no queremos dar los recursos. Pero cuando lo hacemos, algo sucede en el ámbito espiritual. Pero principalmente algo sucede en nosotros. ¿Quieres ver cambios? Aprende a dar. Dar de tu tiempo, dar de tu talento y dar de tu tesoro. Porque no te pones de pie y me acompañas a orar, Padre. Yo te doy gracias, Señor Jesús, porque simplemente eres bueno. Gracias, porque hasta hoy día no nos has fallado. Porque hasta hoy día tú has sido fiel. Porque hasta hoy día has proveído Dios. Gracias, Dios, por tu amor incondicional. Gracias por amarnos de tal manera que te diste a ti mismo para que nosotros, a través de creer, de creer en ti, podamos tener esta vida eterna. Gracias por tu generosidad. Señor, hoy depositamos nuestro corazón delante de ti. Y así como los cielos te dicen sí, así es como, como, como toda la naturaleza dice, yo te adoro, yo, 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 yo digo que sí. Así también nosotros queremos ser obedientes, Dios, a tu llamado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén.